no lo querías creer, estos son los amigos de Fabián. Este tipo nos quiere hacer mierda y está jugando con artillería pesada. Está en combinación con el jefe. ¿Cómo con el jefe? Como un chico, con el jefe. Laura los vio hoy charlando con el jefe. Se mal parido. Yo sabía que andaba en algo. Me hizo la cama. No, no solamente a vos. A mí también me quiere hacer la cama. Nos quiere voltear, papá. Pero hay más detrás de todo esto. ¿Qué es? Hay una banda de chorros y canas. Hay que hacerlos mierda allá, papá. No, vos estás loco. Está Fabián, está todo bien. Más arriba no se puede. ¿Cómo más arriba? Si está metido el jefe. Hay gente muy grosa metida. No se va a mandar solo sin apoyo. Los tenemos que voltear. Sí, pero primero tenemos que pensar. Pero, papá, por otra mierda. ¡Basta! Vas a hacer las cosas, como digo yo, y tené mucho cuidado. No te vas a mandar solo, ¿eh? No, Dari, pará. Pará, mi... No, no. ¿Qué pasa? No pasa nada, pero no tengo ganas de... No me rechaces. No te rechazo, pero no me siento bien. Me parece que me bajo un poquito la presión, así que... Me estás mintiendo, Ana. ¿Por qué te parece que te miento? Sí, porque siento que me estás mintiendo. Pero no estamos en un buen momento. Mejor quédate vos. Me voy. Bueno, ¿a dónde vas? No sé, me voy a caminar. Quiero estar un poquito sola. Ana, quedémonos juntos. Necesito que te quedes conmigo. Necesito, por favor. Pero no me siento bien. No te enojes, pero me tengo que ir. No. Haciendo cuentas. Y esto no va ni viene. No sé cómo hace la gente para que los negocios le salgan bien. ¿Por qué es tan difícil ganarse la plata por derecha? Y bueno, Lu, mira, en la vida hay que saber asumir los errores, ¿viste? Capaz que nos equivocamos, qué sé yo. ¿En qué? ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir, mi amor? Que estamos mejor de puta, eso quiero decir. No, yo estoy bien así. ¿Y a mí me vas a decir que vos estabas mejor de puta? Sí, señora. ¿Ves la que te encontré en la barra sí, mal? Sí, señora, no, te querida, voy a decir. No, no te aguantaba. Por lo menos tenía siempre guita en el bolsillo. No te aguantaba nadie. ¿Vos me vas a decir a mí que te conozco? Que sí, a vos te lo voy a decir. No. Estaba mucho mejor, mi amor. Tenía plata siempre en el bolsillo. Me quería comprar algo, me lo compraba. ¿Y quién te sacaba de las depresiones a vos? ¿Qué depresión? La depresión es la que tengo ahora, mi vida. ¿Vos sabés que yo soy compradora compulsiva o no lo sabés? ¿Sabés lo que es para mí salir a la calle y no poder comprarme lo que yo quiero? Mírate. ¿Qué tengo? Mírame. Te miro. Así como estamos, mi amor, sin producción, sin nada, en media hora, 200 pesitos te traigo, mi vida. La promesa se la hiciste a la Virgen de Satanudos. Mírala bien. Mírala bien. Y la promesa la vas a cumplir. No volvés a puta. Y este bar va a funcionar. ¿Entendiste? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Hola. Soy el proveedor de café. ¡Ay, qué suerte te viniste! Bueno, les traje unas bolsitas acá. A ver. Y acá tenés la boletita. Ahí está. Ay. ¿Cuánto es? Che, está bueno, ¿no? Son nuevas ustedes acá. Sí, sí, re poquito, así que... Ver, efectivo todavía no tenemos, porque... Bueno, ¿la tarjetita no la tenés? La del cajero, pero te pagamos mañana. El cajero no la tenemos todavía. Claro, la tenemos en trámite, la tarjeta. No, entonces, disculpame, pero yo trabajo de esta forma, contra entrega. Si hay efectivo, hay café, si no, no hay efectivo. Y así anda el país también, querido. Voy a hablar con su madre. Bueno, pobre, viste, también es... Y bueno, un poco de confianza se puede tener en esta vida, ¿viste? ¿Tú qué onda es? Dios, qué problema. Qué problema. No, pero todo... ¿Qué mirás? Ay, ¿te gusta? Te lo voy a regalar. Porque es como un... A ver. Como un souvenir, ¿viste? De la empresa que le damos así a la... Me encanta. A la gente... Sí, sí, sí. A la gente... Sí, estaba pensando una cosa. No hay otra manera de pagar esta cuenta, así que no sea en efectivo, digo. Ah, yo creo que siempre hay alguna forma de arreglar las cosas, María. Ay, ahí tenés razón vos. No, ¿sabés lo que vamos a hacer? Sí, decime. Esto lo vamos a arreglar vos y yo. Mírame bien. Boca cerrada. Mis socias no se tienen que enterar, ¿no? Viste, quiero evitar cualquier malentendido. Bueno, está bien. Mira, no te preocupes, que a mí no... Yo soy una tumba. ¿En serio? ¿En todo sentido? No, digo, en todo sentido, ¿no? ¿Mamá? No quiero más pastillas. No quiero más ¿mamá? Pastillas. No quiero más pastillas. Hola, mamá. No, no me dé más pastillas, ¿eh? Pues no quiero más. No, no, yo no te voy a dar pastillas. Dame eso. No, es mío esto. No me saque esto, señor, que es mío. No quiero más pastillas. No, ¿cómo? Mamá. No me dé más pastillas no, porque... No, pero mamá, mira, mamá. Porque me voy a volver loca. No, no te vas a... Mamá. ¿Mm? ¡Enfermero! Me gustan a mí. ¿Viste esos sobres de azúcar que tienen como una frase atrás? Sí, no, por el amigo y... chicos, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, no se preocupen. Tampoco es una cuestión de vida o muerte, ¿eh?
Le dejo las cajas igual. Sí, sí. Ay, nos dejó las cajas. Sí. Un amor, un amor. Es un divino el caballero. Pues empezamos, viste, lo entendimos. Es un dulce el señor. Muchas gracias, te la pagamos cuando podemos. Bueno, no, no te preocupes. No, no te preocupes porque por ser la primera vez te la dejo gratis. Claro, para así que lo pruebas y hacen clientes. Pero es un caballero, qué divino. Eso es un dulce. ¿Me disculpas un segundo? ¿A mí? Por favor. Se lo juraste a la Virgen de Satanudos. Se lo juraste. Podrías haber disimulado un poco más vos, ¿no? ¿Dónde viste un bar sin café? Yo no lo he visto. Es un bar decente y ese tipo de tranzas no van más. Se pudrió todo, entonces me llevo sí, el café. Sí, señor, se pudrió todo. Mira, si lo querés dejar, yo te lo pago como cualquier comerciante del once, ¿viste? Si me lo querés dejar en consignación, te lo pago mañana. Si no me lo querés dejar ahora, no te lo pago. Bueno, está bien, ¿entendés? Está bien. Si es así, yo te lo voy a tener que recargar un 15%. Pero recargalo, recarga lo que quieras. Sí. Recárgalo nomás, 15%. 15. Tal, recarga. Sí. Ladrón. Quedamos así. Anda, recarga. Bueno, quedamos así. 15. Un 15. ¿De acá qué sos, Rockefeller, vos? Seguí gastando, ¿eh? Con media hora, ¿qué media hora? 15 minutos teníamos el café de dos meses. ¿Qué dijimos vuelo que no tenés? Tengo vuelo, pero dijimos no que no íbamos vuelo a mezclar las cosas y que yo no quiero volver a ser puta y vos tampoco lo vas a volver a hacer. Ese es el acuerdo, la política de la empresa y la vas a cumplir y pusieron en mi ojos. ¡Adentro! ¡Al cuarto oscuro! Allá va a llorar, allá va a llorar. Llorale a la Virgen, dale, anda. No me digan, ¿qué clase de médicos son? Está, escúcheme, su madre está como ida. Fuerte crisis, tuvimos que medicarla. ¿Pero cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron? ¿La van a matar? ¿Cuál es el límite? Ella se escapó, ¿sí? Esa salida no ha sido nada bueno para ella. A esta altura de su tratamiento, esa no tiene que ver a nadie que le haga daño. No entiendo, ¿qué significa con que no puede ver a nadie? No entiendo qué quiere decir. A usted y a su padre. ¿A mí? Mire, yo entiendo que es muy duro escuchar esto, pero si en verdad usted quiere a su madre, trate de no verla, de no acercarse. Por lo menos hasta que esté más fuerte, más recuperada. No le des pelota, mamá. No nos van a ganar. Dice que no te vea por un tiempo. Está loco. Yo te amo. Y voy a estar siempre con vos. No ando de suerte, mamá. Me quieren alejar de las cosas que más quiero. De vos. De Roberta. Así no voy a aguantar.